¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo programa del QD Show. Nuestro invitado fue alcalde de la ciudad de La Paz y llevó uno de los juicios más importantes en tiempos de dictadura. Con nosotros, Juan del Granado. Preguntas rápidas en el after de la entrevista con Juan del Granado. Y damos a conocer muchos más detalles en esta tercera entrega de Realidad Perdida, con el caso de Octubre Negro, parte 3. De esta manera arrancamos. Tráete algo calentito, abrígate bien y acompáñanos con nuestros anfitriones, Silvia y Freddy. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos un programa más del QD Show para todos ustedes por nuestra pantalla. Sí, por RTP, la comunidad de la vida. Felices de estar siempre con ustedes cada sábado. Exactamente, recuerda también que puedes ver nuestra transmisión a través de nuestra página de Facebook QD Show y nuestro canal de YouTube Bolivia Joven. Exacto, ponle el me gusta, síguenos, suscríbete para que así nos sigan también en el Instagram, ¿no? ¿Sí? Que se están subiendo fotitos siempre, ¿o no? Siempre. Eso. Y obviamente ya vamos a empezar desde la próxima semana a hacer nuestro canal de TikTok. ¿En serio? Sí. Eso, buenísimo. Con las mejores partes de las entrevistas, las frases más icónicas. ¡Ey! Realidades Perdidas también, chiquititas. Claro, chiquititas, buenísimo, muy chiquititas. Y los sectores. Ajá. Todo genial para que ustedes lo disfruten. Señoras y señores, hoy tenemos un viaje extraordinario con un invitado de lujo que obviamente nos va a contar lo que Bolivia era, lo que él vivió y una historia que trasciende más allá de nuestras fronteras, incluso con uno de los juicios más importantes que ha relevado y ha mostrado que en Latinoamérica no existe la impunidad. Sin duda alguna, hoy nuestro invitado especial, Juan del Granado, y en Realidad Perdida, vamos a tener la tercera parte de Octubre Negro. Señoras y señores, sin más preámbulos, ¿comenzamos? Claro que sí, vamos con el Stalker. Hackeo iniciado. Comenzamos con el sector del Stalker. Hoy ingresamos a la base de datos de Juan del Granado. Ingresando a las fotografías que encontramos en su Facebook, podemos verlo en una versión más joven. En sus inicios en el ámbito político. Compartiendo con algunos amigos. Demostrando estar siempre con el pueblo. La juventud también es un factor importante. En algunas campañas. Jugando racket sin miedo. Junto a la familia. Y una fotografía de portada. Y haciendo honor al seudónimo Juan Sin Miedo. Es momento de ingresar a la base de videos del Stalker. Uno de los momentos más recordados es la sentencia a García Meza, en la que él se hizo del nombre de Juan Sin Miedo. Veamos un poco. Creo que este día de la sentencia está marcando una línea divisoria definitivamente en la historia del país. Creo que ayer hacia atrás es el tiempo de la indignidad y de la impunidad y de los crímenes. Y creo que desde mañana es la Bolivia, la patria de los hombres dignos, de la justicia y de la democracia. También en la red podemos verlo junto a Carlos Meza en el programa De Cerca. Está una muestra de flexibilidad que tiene que ver más bien con la visión programática. Saliendo de la coyuntura política, podemos verlo en la cocina junto a su hija Gabriela preparando un delicioso manjar. Cuando fue candidato en las elecciones generales, también tuvo una entrevista en CNN. Bolivia es un país absolutamente peculiar. Mira, hace 8 años y medio, hace 9 años. Sin lugar a dudas, hoy tenemos un invitado de lujo. Esto fue el Stalker.
¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Angidol! ¡Angidol te devuelve la voz! ¡Angidol! ¡Te desinflama con rico sabor! ¡Angidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos, un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Dolor de garganta? Tranquilo, yo tengo la solución perfecta y se llama Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e infecciones de boca y garganta. Angidol, alivio inmediato para tu garganta, y es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Continuamos con más en el Q de Show. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. La verdad es de que es tan refrescante cuando uno tiene una entrevista y no sabe por dónde empezar, ¿no? Cuando tienes que contar tanto, pero tanto, y tienes tan poco tiempo en televisión, en redes sociales, para contar una historia que estoy seguro que tiene un sinfín de anécdotas, un sinfín de logros, pero lo más importante, que se resume en una sola persona. Una persona que ha luchado por la democracia. Una persona que ha construido institucionalidad. Una persona que ha levantado muchísimas veces, sí, la bandera de la justicia, y fue tal vez el pionero y el estandarte boliviano de mostrar que en este país, que a veces nosotros sentimos que no hay justicia, fue el primer país que brindó una esperanza a todo este lado del mundo a demostrar que no hay gente que quede impune después de haber hecho cosas de lesa humanidad. Con nosotros, un grande en la historia, un caballero y un gran, gran doctor, y sobre todo un gran ser humano. Con nosotros, Juan del Granado. Vean. Esta noche, nuestro invitado, Juan del Granado. Abogado y político boliviano, luchó como abogado para procesar a Luis García Meza Tejada y a sus principales colaboradores. Desafió todo tipo de amenazas de muerte, tal el grado que el mismo pueblo le aplicó este sobrenombre, Juan Sin Miedo. Fue electo en 1999 como alcalde de la ciudad de La Paz y reelecto en noviembre del 2004 para un nuevo mandato de 5 años. Juan del Granado es nuestro invitado esta noche en el Q de Show. Juan del Granado con nosotros, doctor. Un aplauso para usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y poder compartir un momento. Doctor, estaba pensando por dónde comenzar y creo que me escuchó un poco. Y la pregunta que le voy a hacer al inicio para tal vez comenzar toda esta historia. ¿Se nace o sea un político nace o se hace? ¿Uno elige la política o la política lo elige? Después de tanto tiempo, ¿lo puede responder? Mira, nacemos con la bendición de nuestros padres
pero nos hacemos. Nos hacemos. Digo, nos hacemos en la medida en que yo creo que todas las personas tienen posibilidades de ser lo que quieran ser, siempre y cuando esas posibilidades sean reales en el contexto a veces tan complejo que vivimos, ¿no? Pero uno decide ser político, sí. Uno decide. Más allá de que no es un camino, en el caso mío por lo menos, diseñado de manera premeditada. A mis 17 años yo tomé la decisión de incorporarme a la vida política, sin saber en absoluto qué es lo que iba a pasar, ni siquiera al día siguiente, y sin aspirar a ningún tipo de objetivo personal en el mediano o en el largo plazo. ¿Cómo fue? O sea, mira, era un día domingo, ha debido ser el 20 de agosto de 1971, se había producido el golpe de Hugo Banzer, se había consolidado el golpe en nuestra querida ciudad. Yo tenía 17 años, no, había cumplido ya 18. Y había una convocatoria para que nos concentremos los universitarios en la UMSA, claro, en nuestra querida UMSA, en el monobloc. Yo llegué como una buena parte a eso de las 10, 11 de la mañana. Ya no se podía ingresar. Pero no era tanto eso, había muchos compañeros nuestros universitarios dentro del monobloque y habíamos muchísimos fuera. Fuera, claro. Y había un cordón militar ahí que nos impedía ingresar. Pero lo terrible fue, nos quedamos una, dos horas allá afuera, lo terrible fue cuando cerca del mediodía empezaron a sobrevolar casas de la Fuerza Aérea, ¿no? Estos T-38 que aquella vez eran las naves de combate de nuestra Fuerza Aérea. Y no solamente empezaron a sobrevolar, sino que al cabo de un rato empezaron a ametrallar el monobloque. Estoy hablando de el día previo a la consolidación de ese gobierno dictatorial. Te hablo del 20, del 21 de agosto, sábado o domingo. Creo que era domingo. Y fue esa imagen de aviones de la Fuerza Aérea ametrallando mi universidad. No era posible entender sino reaccionar y reaccionar de manera contraria a semejante atropello, a semejante hecho. Eso fue lo que me comprometió en la vida política. Esa imagen. Ese momento fue un momento en el que decidí ser contrario a ese régimen, ¿no? Y no había otra manera que hacerlo, sino militando en la clandestinidad. Nos reuníamos en las casas o en los cuartos universitarios que teníamos, pero lo interesante era que no conocíamos nuestras identidades. O sea, iban... No, teníamos nombres distintos. Nombres de claro. Porque los rigores de la dictadura eran muy, muy grandes. Y entonces era perfectamente posible que uno caiga preso y que los rigores de los interrogatorios, de la tortura, de la incomunicación, te obliguen a delatar a tus compañeros. Entonces, el hecho de que no supieras el nombre de las personas con las que te reunieras, era importante porque no podías dar el nombre, ¿no? ¿Cuál fue la primera vez, o si se acuerda, que cae preso? No, son momentos que te marcan pues toda la vida, ¿no? Totalmente. Yo estuve detenido esporádicamente en las manifestaciones universitarias. Recuerdo una huelga de hambre fallida que hicimos en San Francisco, detención por unas horas. Pero yo caí preso en siglo XX. Siglo XX. Yo había terminado ya la Facultad de Derecho y me fui a siglo XX por este compromiso profundo, ¿no? Eran años en los que, y épocas en los que la lucha por la democracia, la lucha por una sociedad distinta, la lucha por la transformación, la lucha revolucionaria, la encarnaban hombres y mujeres en las minas.
Claro, la vanguardia minera, ¿no? Claro, claro. La vanguardia minera leída además por nosotros una y otra vez en los textos. Y entonces, terminando la Facultad de Derecho, yo me fui a vivir a las minas por un compromiso. Y yo trabajaba en Radio La Voz del Minero con Iván Paz. Iván Paz era el director de la radio, yo era reportero. Y lo que hacía era una especie de periodismo radial de denuncia. O para decirlo más fácil, era una especie de francotirador radial. Estaba, o sea, Banzer en el gobierno. No, o sea, era... Estaba Banzer en el gobierno. Y gracias a la lucha sindical, los distritos mineros se mantenían como una especie de territorios libres. Claro. Era, ese vigor, sí. Esa fortaleza, wow. Esa unidad, esa tradición de lucha de los sindicatos mineros les habían permitido preservar o conquistar y mantener un cierto espacio de libertades en las minas, en los distritos mineros. A diferencia de lo que ocurría en el resto del país. Claro, y la ciudad. Y entonces yo era empleado de los trabajadores. La radio La Voz del Minero era y es una radio de propiedad del Sindicato de Trabajadores del Siglo XX. Y allí yo fui a trabajar allí, al tiempo que, entre comillas, asesoraba en algunos temas políticos a mis compañeros uh-huh. mineros, ¿no? En la construcción de ese movimiento que nosotros habíamos convenido en llevar adelante, el movimiento de la izquierda revolucionaria. Yo me fui el año 75, y el año 76 la dictadura de Banzer decidió ajustar profundamente las estructuras represivas. Se volvió más... Lo que ocurrió es de que el gobierno de Banzer, el año de 1975-1976, empezó ya a acusar los elementos del desgaste dictatorial. Claro. Juntamente con una declinación todavía no visible, pero declinación al fin de la economía por la caída paulatina del precio de los recursos internacionales, de los estaños y del petróleo. Yo caí preso el mes de junio, un 27 de junio, después de que 10 días antes fueron tomados los campamentos mineros. Entraron. Se había decretado en Corocoro, donde fue el Congreso Minero último, una huelga general anticipada por salarios, pero al medio se cruzó un hecho terriblemente luctuoso que nos sacudió. Asesinaron a Juan José Torres González en Buenos Aires. Claro, era. Se encontró el cuerpo muerto del JJ claro. Torres, y eso convulsionó a las minas, y fue la ocasión para que el gobierno lleve adelante una ofensiva represiva e invadió los campamentos. Y al cabo de 10 días de la invasión, luego de que la radio La Voz del Minero fuese tomada uh-huh. por los militares, la consola fue ametrallada. No puedo creerlo. Claro. Ya, mira, el avión que ametrallaba mi universidad sí. y luego los militares que ametrallaban mi lugar de trabajo, la consola donde yo hacía, o frente a donde yo hacía mis programas de radio. En fin, a los 10 días yo caí preso. Sí, estaba perseguido, estaba buscado. Yo era este muchacho, tenía 23 años. Claro. Yo era este muchacho que hacía un programa radial que se llamaba Así Habla el Pueblo. Además de unas notas periodísticas, sí. entre comillas, si podían llamarse periodísticas, aquellas notitas que hacía para cubrirle el informativo, hacía un programa radial ponía música de protesta y hacía un comentario terriblemente ácido, seguramente. Seguro. No tengo el registro de ninguno de ellos. Me acuerdo, sí, de un comentario o de varios comentarios que hice con motivo del abrazo de Charaña, por ejemplo. Bueno, eran comentarios terriblemente ácidos, por eso te digo, era... ¿Se acuerda del comentario de ese? Bueno, no. Me hacía referencia, lo comparaba a Banzer con Hilarión Daza. Ya. ¿No? Me acuerdo, hablaba de Hugo Hilarión Daza Banzer. Ese tipo de cosas, sí. ¿no? Que las decía con la mayor soltura. Por eso te decía antes que un periodista de radio era un francotirador radial. Claro. Y entonces me buscaban, pues, con gran saña, con gran apetito los órganos represivos, y me encontraron. No era difícil hacerlo en estos
en estas ciudades tan pequeñitas, claro, como Yallagua, uh-huh, ¿no? Como Catavi. Yo estaba camino a Cancañir y teníamos una reunión clandestina. Estaba subiendo por lo que hoy día es la alcaldía de Yallagua, estaba yendo camino a Cancañiri, uh-huh, para luego entrar al siglo XX. Y me reconocieron en la calle. Ahí. Y me apresaron. Era un 27 de junio. Es que es difícil olvidarse, ¿no? Claro, totalmente. Es difícil olvidarse de las fechas. Y bueno, ahí sí fueron 3 o 4 meses de durísima represión, ¿no? Yo tenía solamente 22, 23 años. Era un muchachito, ¿no? No, y totalmente. Ahora, convicciones bien formadas también. O sea, porque para soportar eso... Sí, sí, sin duda. Es que, como te decía, éramos una generación distinta, ¿no? Además del entusiasmo, además del idealismo. Además, seguramente también de la dosis de aventura. No, había una importantísima dosis de convicción consistente. Claro. Yo me había leído muchísimos textos sobre historia, sobre teoría revolucionaria, sobre doctrina política. Había consistencia suficiente para enfrentar con relativo éxito los rigores de la tortura. Porque torturaban. Así es. O sea, esto no es mito, esto no es una... porque muchas veces, ay, no era así, que los llevaban a algún lado, o sea, uno a veces peca de olvidar lo que realmente es una dictadura, ¿no? Peca realmente de olvidar lo que realmente han sido los momentos de tragedia. Yo me acuerdo que mi abuelita me decía, el MNR puede ser para muchos lo mejor, pero yo nunca me voy a olvidar lo que hacían, ¿no? En su momento, con muchas cosas. Podemos hablar lo mismo en la dictadura de Banzer después. Y eran esto, ¿no? Lo llevaban a lugares que no reconocían. Muchos muertos y desaparecidos que hasta ahora siguen protestando y no tienen ningún tipo de respuesta, que parecería que en el transcurso del tiempo nos vamos olvidando. O sea, ese momento sí fue muy duro. Son momentos duros y es difícil hablar de ellos porque son momentos que uno no los olvida. Claro. ¿Cómo lo exilian directamente? ¿Lo meten en un avión y lo botan? Sí, aquella vez los que teníamos algunos familiares de contacto, que ocurre siempre en nuestro querido país, que es un pañuelo. Sí. Con esos familiares de contacto podías, si eras un hombre peligroso o eras un delincuente subversivo peligroso como el que era yo, tenías dos opciones. O te exilaban a la fuerza o te exilabas voluntariamente. Esto de voluntariamente es un decir. Es decir, claro. Pero tú podías sí escoger un país donde obligatoriamente tenías que irte, porque claro, tenías que irte, no podías quedarte en Bolivia, claro, por ningún motivo. Entonces yo me acogí porque tenía parientes, uh-huh, que tenían vinculaciones, amistades con los niveles gubernamentales. Y yo me acogí al exilio voluntario, ¿no? Y al cabo de 3 de 4 meses salí del... Nos vamos a una pausa, porque aquí yo no sé cómo voy a llegar a Juan Sin Miedo, pero tenemos que verlo. Pausa chiquita y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Angidol, Angidol te devuelve la voz. Angidol te desinflama con rico sabor. Angidol, analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Angidol. Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Es martes y tu cuerpo lo sabe.
Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mira lo que tengo acá. La nueva Coca Quina Libre. Sin azúcar, sin calorías. En esta época que tenemos que cuidar mucho nuestra salud, ¿qué mejor forma de hacerlo que tomando una deliciosa Coca Quina Libre? Riquísima, el mismo sabor de siempre, pero sin azúcar. Una nueva Coca Quina llega a la familia. Coca Quina Libre, sin azúcar, sin calorías, de la cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con más en el Cue Show. Doctor Juan de Granado con nosotros. Doctor, muchísimas gracias por estar. Usted está con su tecito, con su matecito. Un brindis, por favor, por su asistencia. Muchas gracias, gracias en serio, por estar. Y una rica Villa Santa. Doctor, algo que me encantó leer, porque usted escribe semanalmente, ¿no? En los tiempos, ¿no? Tiene... No, escribo cuando hay algún tema sobre escribir, pero en sí. En este último tiempo te hace casi cada semana. ¿Ah, sí? Sí, está hermoso. Y en uno de ellos habla, casualmente, hace no mucho, pasó el 17 de julio. Uh-huh. Y usted hablaba de algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? El ser papá, depende, lo podemos ver, o su hijo fue quien, de alguna manera, por lo menos le salvó. De otro encarcelamiento brutal o de la muerte, ¿no? Lo que pasó un 17 de julio cuando toman la COVID en pleno Prado Paseño. Esos días yo estaba en Santa Cruz. Yo era secretario de organización del viejo MIR con Ernesto Araníbar y con José Pinelo, Coco Pinelo. Y estábamos atendiendo un problema interno en el MIR. Habían problemitas, fisuras. Ese jueves yo estaba volviendo. Jueves 17 de julio. Tomé el avión, el DC-6, ese cuatrimotor que tardaba hora y media en llegar a La Paz a las 9. Llegué a las 10 y media, bajé en el bus del Lloyd, sí. Aire Boliviano, y en el parlante del radio, de la radio del bus, daban cuenta de ese alzamiento en Trinidad, del cual no había tenido conocimiento en Santa Cruz en esas primeras horas de la mañana, y llamaban urgentemente a una reunión del CONADE. Oscar Eder era el delegado titular, yo era el delegado alterno. Miré mi reloj y me di cuenta que tenía un pequeño tiempo para recoger a mi hijo Juan de la guardería, uh-huh. que tenía 2 años Juan aquella vez, era el compromiso con su mamá de que uh-huh. yo lo recoja, y bueno, dejarla en casa y ir volando a la copa. Eso hice y me demoré, y claro, el tráfico en La Paz no siempre ha sido fluido. O nunca ha sido fluido. Así es. Llegué tarde. Llegué, no sé, 5 o 10 minutos después. Ya no encontré a nadie del comité del CONADE. Encontré las gradas bañadas de sangre, las gradas de madera, con restos de masa encefálica. Encontré un ambiente de terror, de pavor, de desconcierto. Y bueno, luego vino la resistencia, ¿no? La clandestinidad de los... De los meses en los que pude estar en la clandestinidad. ¿En qué momento de estos, de este margen, desde el 82 hasta antes que llegue a ser parlamentario, comienza el juicio de responsabilidades? ¿Cómo usted acepta el reto o usted se lo pone? Porque realmente creo que es un ícono dentro de la historia boliviana y latinoamericana, ¿no? Porque si el juicio duró 9 años, de los cuales 2 transcurrieron sin mayor trámite en el Congreso. Uh-huh. Fue el tiempo en el que se estaba cayendo la UDP y uh-huh. emergió el modelo neoliberal y Paz Estenssoro a la cabeza de él. Pero era tal el empuje democrático todavía vigente en la comunidad que ese gobierno, el año de 1986, el gobierno de Paz Estenssoro, el parlamento de aquel año, tuvo que aprobar el juicio y se fue a Sucre. Uh-huh. La parte compleja sí empezó en Sucre en 1986. Fueron 7 larguísimos años en los que enfrentamos
una estrategia de tres componentes peligrosos, la estrategia García Mesista. En primer lugar, el componente de la amnesia. No se acordaba nada, no había pasado nada. ¿Quién lo defendía? ¿O cómo se defendía? ¿Cómo era? Bueno, estaba García Mesa allí, juntamente con casi todos sus ministros. Arce Gómez no se presentó. Pero además estaban allí alrededor de una veintena de paramilitares. Entonces una corte ahí, ¿no? Una corte de acusados de paramilitares muy agresivos, ¿no? Pero además García Mesa gozaba de protección castrense. Y el juicio sufría de indiferencia gubernamental. Claro. Entonces, en ese ambiente es que planteó la estrategia de la amnesia, no se acordaba de nada, y entonces esto nos obligaba a nosotros a una política jurídica, a una estrategia jurídica probatoria implacable. Había que probar que hubo golpe de Estado. No puedo creerlo. O sea, era... Había que probar que hubieron paramilitares. Había que probar que había muertos. O sea, era... Terrible, terrible, ¿no? En segundo lugar, la segunda parte de la estrategia era la estrategia de la traslación de la responsabilidad. Peligrosísima. No era García Mesa el que había dado el golpe de Estado, eran las Fuerzas Armadas. Eran las 10 divisiones del ejército. Eran las tres fuerzas las que habían dado el golpe de Estado. Y entonces había que enjuiciar a las Fuerzas Armadas, supuestamente. No era García Mesa quien había llegado a la presidencia por su voluntad. No era Lidia Gaylor que había aceptado, renunciado voluntariamente y le había entregado el mando a él. No eran los paramilitares los que habían asesinado a mis compañeros, sino Gloria Ardaya que los había delatado. No puedo creerlo. No era Marcelo Quiroga Santa Cruz que fue abatido cobardemente en la COF. Fue Marcelo que había disparado contra ellos. O sea, era... Imagínate, o sea, era el mundo al revés. Pero además era un mundo al revés hiriente, infamante. Ah. Te revelaba el cinismo, la infamia. Peor para alguien que lo ha vivido. O sea, era otra cosa, ¿no? Y la tercera... Por Dios. La tercera parte de esta estrategia era la del terror, claro. La del amedrentamiento, la de los insultos, la de las amenazas, las procacidades en la calle. García Mesa estaba arraigado en Sucre, pero estaba libre. Y él se desplazaba en Sucre con mucha comodidad y nos amenazaba reiteradamente. Además de que los paramilitares lo hacían con mayor desvergüenza, ¿no? Entonces, claro, eran las amenazas personales, las amenazas familiares, eran las agresiones directas. Un día de 1987, había mucha gente en Sucre, en el aeropuerto. Yo llegaba de Camiri, había muerto un tío mío en Camiri, y había mucha gente en el aeropuerto. Y es que García Mesa había casado a una de sus hijas y tenía una gran cantidad de invitados a los que estaba despidiendo, ¿no? Claro, entonces ahí él me vio y inmediatamente empezó a insultarme. Y fue un momento muy duro porque parecía que estaba dispuesto a agredirme y a victimarme, ¿no? Uh-huh. Yo sentí eso, ¿no? Yo me quedé en el aeropuerto ahí y mi único acto de valentía, tenía un enorme temor, pero tenía razones para superar los temores, claro. Tenía que superarlos. Y todo mi acto de valentía fue mantenerme de pie frente a él, no bajar la cabeza. Creo que fueron minutos, pero me parecieron horas. Bueno. Hasta que salió un viejito porque hizo una especie de público ahí, uh-huh. ¿No? García Mesa con 20 tipos frente a mí, yo solo, contra el mostrador del Yo Diario Boliviano, y esa enorme cantidad de gente uh-huh. que había en el aeropuerto, un aeropuerto pequeño además uh-huh. aquella vez, Juan Azurduy. Y salió un viejito de ternito café con su sombrerito, y le dijo, ¡carajo, no sea abusivo! García Mesa se dio la vuelta y se fue. ¿Qué tituló al día la prensa?
¿Qué tituló al día siguiente la prensa, los periódicos? Una foto mía y decía, este es Juan sin miedo. Ahí comienza. Este es Juan sin miedo. Yo me moría de miedo. Claro, pero no, tenía... Aquí late lo que es un verdadero concepto de entereza. No es falta de temor. Claro. Es razones suficientes para superar el temor. Totalmente. Y esto es lo que tenía yo allí, ¿no? Es lo que tenía allí. Te decía, aquel pliego que redacté, aquella petulancia que le pusimos con Gloria Ardaya, con Walter Delgadillo, con tanta gente en el viejo MIR, al juicio, en el caso particular mío tenía dos razones. Yo había vivido con Artemio Camargo en las minas. Yo había llegado a las minas solamente como licenciado, me faltaba el examen de grado. Pensé no darlo. Artemio una noche me hizo sentar ahí en su pequeño comedor y me dijo, tienes que dar tu examen, compañero. Necesitamos profesionales. O sea que usted a partir de mañana se levanta conmigo a las 5 de la mañana con la sirena de la primera punta y me estudia. Y al cabo de unos meses... vencí el examen de grado. Podía faltarle abogado a Artemio Camargo. Pero además yo no estuve el 15 de enero. Yo me había asilado un par de meses antes. Yo me había asilado el mes de septiembre, el mes de octubre. ¿Por qué? Porque se hizo un cerco represivo muy estrecho cerca mío. Y no tenía otra alternativa que asilarme. Mis compañeros no lo hicieron. Seguramente ellos también fueron cercados y aguantaron. Claro. Yo no lo hice. Estaba en deuda con ellos también, ¿no? Vamos a ir a la pausa para el día del próximo bloque. Antes del 97, ¿usted ya había candidateado a algún cargo político o fue la candidatura uninominal por Sopocachi, la primera que hizo? Sopocachi, que era, ¿no?, la primera circunscripción, ¿no? Sopocachi, todas las... No, yo fui diputado plurinominal primero. Primero, claro. Y después fui diputado uninominal. Fue su primera candidatura, o sea, propio, o sea, por Chile, sí. Fue el 97, ¿no? Y la gana. Yo había sido candidato ayudando a los amigos del MBL en Sucre durante el juicio. Yeah. Les falló una candidatura importante... Y me pusieron a mí para jalar un poquito las listas. Uh-huh. Sí, yo les ofrecí mi nombre sabiendo que no iba a ejercer. Fui elegido concejal, pero no ejercí nunca. No ejercí, claro, porque estaba ahí. Pero no, digamos, como candidato directo fue el 97, claro. La primera vez. Le gana a... El 93. El 93 como diputado plurinominal, ¿no? O sea, que solo era eso. Y el 97 como uninominal ganándole a un peso muy fuerte de la ADN, ¿no? A Fortún, si no me equivoco, ¿no? Habían dos pesos pesados, sí, que podían triturarme. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Adolfo Paco, que podía triturarme desde la ladera. Sí. Y a Fortún, que podía triturarme desde Sopocachi. Desde Sopocachi. ¿No? Bueno, no lo lograron. ¡Qué increíble! Esto nos va a contar. Pausa, chiquitita. Por favor, ¡qué increíble! Se viene todo esto. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud.
Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Mira lo que tengo aquí conmigo. Un vaso repleto de la nueva Coca Quina Libre. Libre de azúcar, libre de calorías. Ahora que estamos tan pendientes de cuidar nuestra salud, ¿qué mejor hacerlo que con la deliciosa Coca Quina Libre? Una nueva Coca Quina se une a la familia y puedes reconocerla en supermercados y tiendas de barrio por la tapita verde. Coca Quina Libre de la Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con más en el Cude Show, el doctor Juan del Granado con nosotros. Año 1997, marzo, muere el líder populista de naturaleza de los 90s. Carlos Palenque. La Remedios Loza estaba candidateando a la presidencia y pone a los uninominales, ¿no? Justamente en la ciudad de La Paz, Adolfo Paco se postula como uninominal. Una ADN muy fuerte, que gana, termina ganando la elección, pone a uno de sus pesos pesados, denominados dinosaurios en ese tiempo, ¿no? De la ADN, al señor Fortún. Y Juan del Granado comienza con una campaña muy particular. Era difícil, ¿no? Podía elegirse otra circunscripción. No, yo vivía ahí. Sí, no podía. No. No. Yo vivía ahí, vivía en San Pedro. Y se anima. Y la campaña fue, bueno, la campaña de Fortún con bombos y platillos, ¿no? Adolfo Paco ni qué decir. Pero ahí se demuestra que la gente había sabido votar también por convicción y porque sabía que había que votar por alguien representativo diferente. ¿Cómo siente esa elección? Porque la gana, y no la gana por poco, ¿no? La gana. Fue en un caudal que se pudo acrecentar a partir de una manera de hacer política y una manera de hacer campaña que desde esa vez se ha mantenido y se ha reproducido en casi todos los candidatos y en todo el país. Había un caudal político, claro. Yo venía de haber logrado esa sentencia condenatoria y venía de un ejercicio parlamentario interesante, para decir algo, ¿no? Claro, el MBL se había aliado con el MNR, pero yo no me confundí en absoluto con el MNR, todo lo contrario. Desde la Comisión de Derechos Humanos yo había hecho una rigurosa fiscalización, una durísima fiscalización a todos los atropellos y a todas las iniquidades que cometía el MNR, especialmente Sánchez Berasaín, ¿no? Nos había un cierto caudal político adicional al que había logrado acumular en el juicio. Era la piedra en el zapato del gobierno, ¿no? Era realmente, los incomodaba mucho, ¿no? Entonces, bueno, ese caudal, como diputado nacional, lo puse ahí en juego cuando se inició esto de las elecciones uninominales, ¿no? Y sabía que el desafío era enorme. Y había una sola manera de enfrentarlo. No tenía dinero. El MBL era un movimiento muy, muy escaso de recursos. Personalmente nunca he tenido dinero, sino para lo mínimo necesario. Y era claro que mucha gente me conocía, pero me conocía por la prensa. No me conocía de manera personal. Claro. Y entonces ahí se me iluminó, y juntamente con un equipo muy juvenil de muchachos que me acompañaron, es que decidimos hacer campaña puerta a puerta. Puerta a puerta. Claro, hicimos un mapa de la circunscripción, aquella vez era la circunscripción 10, hoy día es otro número. Abarcaba desde San Jorge hasta Pasanqueri y las antenas de la televisión, para decirte algo. Claro. ¡Wow! O sea, un mundo. Todo hacia arriba. Un mundo, ¿no? Sí, San Pedro, de por medio, Jucumarini, Obispo Bosque, ni qué decir de Tacagua, ¿no? Tacagua. Yojeta. En fin, ¿no? Entonces,
era claro que teníamos unos 3 meses de campaña y que en esos 3 meses, si es que trabajaba yo de 8 a 8, podía visitar casi el 80 o el 90% de los hogares. ¡Wow! Y así lo hice. Lo hizo. Y lo hizo. Mira, ni el domingo descansábamos. Creo que el domingo en la tarde hacíamos una evaluación y hacíamos una planificación de cuáles eran los próximos barrios, casas a recorrer, ¿no? Y eso fue ese fue el mecanismo, fue la aproximación. Había un caudal, ¿no? Había una figurita ahí que apareció en la televisión con motivo del juicio, con motivo del parlamento, ¿no? Una especie de imagen positiva de justiciero que empezó a tomar carne y hueso. Ese tipejo te tocaba el timbre. ¿No? Pero estaba compitiendo contra el peso pesado de la televisión boliviana, ¿no? Claro. El hombre que tal vez más conocido mediáticamente y con un peso pesado del ADN, que justamente se hablaba mucho del voto. Y el problema que tenía mi buen amigo Paco es que no llegaba a los sectores de clase media. Claro. ¿No? Y aquella vez el populismo segmentaba un poquito a nuestra sociedad, ¿no? Digo un poquito porque después lo segmentó definitivamente. Sí, y entonces, sí, había una fuerte identificación. Adolfo es, ¿no? Adolfo Paco, este buen amigo mío. Fue amigo mío y es amigo mío ahora. No tenía llegada a la parte de Sopocachi, a la parte de San Pedro, a la parte de Obispo Bosque, más abajo, en fin, ¿no? Y Fortuna no tenía llegada arriba. No tenía, ¿no? Entonces eran compartimentos estancos, ¿no? Los electorados. Y al ser estancos, eran flexibles frente a una opción tercera, una tercera opción que los juntaba, ¿no? Yo me di cuenta de eso. Si alguna experiencia tenía, era experiencia política, y entonces me daba cuenta que ahí había una necesidad de la gente de las clases medias de Sopocachi de juntarse, de aproximarse a las clases populares de Llojeta, y viceversa, ¿no? Y me encontraron que este justiciero podía ser una especie de bisagra. Listo. Eso fue todo. Eso fue todo. Sí. Y la, misma política la pensó ya para el año 2000, para la candidatura a la alcaldía. ¿Cómo se da? No, esa fue otra cuestión inesperada, otra cuestión no premeditada. Lo que pasó es de que el diputado uninominal le ofreció a la gente, ese justiciero que tocaba los timbres de todas las casas, que visitó casi todos los barrios. No, todos los barrios, sí. Casi todos los domicilios. Casas. Les dijo, hoy día le estoy tocando su puerta. Cuando sea diputado, voy a volver. Y volví. Para sorpresa de la gente, volví, claro que sí. Volví. Mira, esa diputación, ese ejercicio parlamentario como diputado uninominal fue riquísimo. Organicé a mi comunidad. Creé el consejo, organicé y formé el Consejo Ciudadano de la Circunscripción 10. O sea, realmente... Con la dirigencia vecinal, con la dirigencia de estudiantil, de padres de familia, y ese consejo se reunía una vez al mes. Y ese diputado tenía un boletín informativo cada 15 días que se entregaba puerta a puerta. ¿Qué pasó en esa dinámica ya de gestión? Me encontré con una ciudad abandonada. Mi circunscripción era una pequeña, gran muestra de la ciudad. Claro. Barrios populares, barrios intermedios, barrios más acomodados. Todo abandonado. Y una alcaldía inexistente. Claro, yo pedí audiencia. Tuve muchísimas audiencias con doña Gaby Candia, que fue alcaldesa. Encontré que no había autoridad municipal. Y mi ciudad estaba abandonada. Eso me motivó a ser candidato alcalde. Y fui candidato alcalde con ese conocimiento, ese retomado contacto
con la gente, ¿no? ¿Y cómo hizo partido político? Y con lo que hicimos, claro, ya distanciado de mis amigos del Movimiento Bolivia Libre, formamos el Movimiento Sin Miedo, ¿no? Claro. En un momento, además, en el que ya el ciclo liberal se estaba agotando. Habíamos transcurrido ya 15, 16 años y estábamos claramente ante la decadencia absoluta de ese ciclo, ¿no? Del 98, 99 ya hablaba de referéndum, hablaba de asambleas. Hablaba de partidocracia, ¿no? Sí, hablaba de los tres grandes enemigos del país. Uh-huh. La corrupción, la partidocracia y el neoliberalismo. Sí. ¿No? Y hablaba de estas luchas necesarias, que no vean como malo el hecho de tener un referéndum, que haya un revocatorio. No, la democracia directa. Derechos, claro. Recuperar la democracia que nos expropiaron los partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Era un discurso. Y va a la alcaldía y creo que así como lo representó, ¿no? Tenía que conquistar a los populares que habían sido, entre comillas, defraudados por un Condepa que no supo manejar, ¿no? Una alcaldía. Y pues un Ronald McLean que prácticamente usted casi termina jubilándolo, ¿no? Políticamente, en una gran era de un denominado visionario, le gana la alcaldía en una alcaldía muy disputada. Creo que había ¿cuántos alcaldes por uno año? Por año. Uno por año, ¿no? Cada 8 meses. No, era impresionante. Y ver una alcaldía que pueda tener un alcalde real durante un buen tiempo, cuando las alcaldías ya estaban siendo de cuatro años, de 5 iban a ser, ¿no? Encuentra una alcaldía, pero así como la pensaba, peor. Peor. Así, peor. O sea, peor. No, eran. Claro, peor. Mira, esa aproximación, mi diputación uninominal, me aproximó brutalmente a la realidad de mi ciudad. Y me aproximó de manera impensada a la realidad de un gobierno municipal inexistente. Pero las cosas habían sido mucho peores. Peores todavía. A la ciudad la conocía episódicamente. Yo llegué a La Paz a mis 17 años. Uh-huh. Y me preciaba de conocer La Paz, pero ya, siendo alcalde, me di cuenta que conocía un 10% de la ciudad, wow. Un poquito más tal vez, en medio de las campañas, especialmente de la campaña como alcalde. Porque la campaña para alcaldía fue casa por casa, casa también. Por casa, también. No sé si casa por casa. Claro, ahí me adoraron los concejales, sí. ¿No? Y a una estructura partidaria importante. Fue fuerte eso, ¿no? Sacaron 3 concejales usted, 3 concejales. Sí, sí. McLean, fue fuerte esa. Pero, no, llegando a la alcaldía me di cuenta que el drama, el vacío gubernamental municipal era mayor. La degeneración de la institucionalidad edil era mayor. Me di cuenta que el abandono de la ciudad era mucho peor del que yo había podido vislumbrar. Y el Juan Sin Miedo que llegó tuvo miedo, tuvo temor, porque se daba cuenta que las tareas eran demasiado grandes. Y bueno, tuvimos que hacer lo que el instinto político me aconsejaba, ¿no? Institucionalidad, lo primero. En primer lugar, había que luchar contra la corrupción. No, era imposible. Yo me di cuenta, por eso la experiencia política me ayudó. No tenía ninguna experiencia de gestión pública, había sido solamente diputado, buen discursador, buen interpelador, buen elaborador de informes, buen investigador. Perdón por lo de buen, de repente, medianamente bueno. Pero no, gestión pública 0. Y entonces tuve que aprender sobre la marcha. Pero habían elementos de la experiencia política que me daban cuenta de qué era lo principal y qué no lo era. Sabía que la alcaldía era una especie de trituradora de carne, una especie de trituradora de funcionarios, una especie de trituradora de líderes, una especie de trituradora de alcaldes. Era una maquinaria burocrática, corrupta, anquilosada, que se movía sola.
No, y en su paso arrasaba con todos. Alcaldes, concejales, en fin. Y entonces mi instinto me dio cuenta de que tenía que desmontar esa maquinaria para que la maquinaria no me arrolle. Y eso fue lo que hice. ¿Tú sabes qué fue lo primero que hice? Cerré la alcaldía. Sí, señor. Pausa. Pausa administrativa, se cierra 2 meses. Listo. 2 meses cerró la alcaldía. Así es. Me hicieron un recurso de amparo. Claro. Que ganaron, pero cuando ya había ya abierto. Claro, el amparo. Ya, ¿no? Y en esos 2 meses hice cosas y cosas. En esos 2 meses me di cuenta que, porque leía las planillas, porque veía cómo estaba esa estructura podrida, en esos 2 meses me di cuenta que habían ingresado 800 funcionarios en la campaña electoral. No, por días. ¿Sabes qué hice? Los despedí a todos. Todos, claro. ¿No? Funcionarios fantasmas, seguro. Algunos. Entonces, empecé a darle la vuelta al calcetín, como decimos de manera coloquial. No, desmonté la maquinaria. La maquinaria no tuvo oportunidad de deglutirme, no tuvo oportunidad de arrollarme. Porque al tiempo que hacía eso, generé equipos de trabajo. Claro. Y nunca, segundo elemento central, nunca perdí el contacto con la gente. Estaba el diputado siempre, sí. uninominal que volvió, el alcalde que prometió volver, volvió también. ¿No? La votación que recibí fue una votación magra, tacaña. Votó por mí el 24% de nuestra comunidad. Claro, McLean quedó más magro todavía, tenía solamente el 17%, pero la segunda fuerza. Con ese 24% fui acumulando capital político. Tú sabes que la alcaldesa que me antecedió ganaba $5,000. ¿Ganaba 5,000? Sí, señor, 30,000 bolivianos cuando el cambio era 6. 6 por 5, 30. Okay. ¿Y el sueldo? Los oficiales mayores ganaban $4,500. Por Dios. ¿No? ¿Y cuando el salario mínimo era cuánto? ¿300 pesos? ¿400 pesos? Y como no había presupuesto, habían cerrado las bibliotecas zonales, por ejemplo. Pero ganaban $5,000. O sea, los alcaldes que me habían antes dicho ganaban $5,000 sin asco. Puedo creerlo. Entonces, lo que, en segundo lugar, ¿qué es lo que hice? Reduje la mitad a la mitad del sueldo del alcalde. Reduje a la mitad del sueldo del alcalde y de todos los funcionarios jerárquicos. Y el que quería trabajar por ese dinero se quedaba y el que no se iba, listo. No puedo creer. Es que estamos hablando de otro nivel, o sea. No, estamos hablando de desmontaje. Desmontaje. De una estructura burocrática, 800 menos. Estamos hablando de un desmontaje de una estructura corrupta, salarios adecuados. Estamos hablando de una lucha implacable contra la corrupción. Siempre cuento una anécdota que graficaba la corrupción. Yo llegué el mes de los primeros días de febrero a la alcaldía en plenas lluvias. En plenas emergencias, y mis funcionarios me dicen, alcalde, no tenemos ni un litro ni una gota de diésel para la maquinaria. ¿Cómo es posible? O sea, una alcaldía que no puede comprar diésel, o sea... No, uno se hace la idea de que estuvieron trabajando los sacrificados funcionarios hasta que se acabó la gasolina. No, señor, se habían llevado en bolsas de plástico. No creo. El diésel y la gasolina, cero. Me dijeron, hay que hacer una compra de emergencia. Usted puede comprar hasta 59,990 bolivianos sin licitación. Listo. Ordené inmediatamente la compra. 59,990 entre diésel y gasolina. Pasaron unos días, unas semanas, y había una persona que insistía en ver al alcalde. Y después de la tercera o cuarta vez, dije, ¿qué pasa con este alcalde? A ver, que entre esa persona. Sí. Era el dueño de la gasolinera. Entró su chequecito, alcalde. Claro, era un cheque por 5,590 bolivianos. La cifra inmediatamente me remitió a eso. Yo personalmente siempre les traigo a los alcaldes su 10%, alcalde. Le agradezco la compra. Ese fue mi primer contacto salvaje con la corrupción. O sea, con la corrupción institucionalizada, con la corrupción del más alto nivel. Estamos hablando del alcalde. Estamos hablando de un proveedor que le traía personalmente siempre su chequecito al alcalde o a la alcaldesa o a quien fuere, no sé si.
No puedo creerlo. Le dije, apenas tuve segundos para... la reacción. Para decirle dos cosas frente a, esa, a ese brutal encuentro con la corrupción. Le dije, no lo pego porque usted debe ser de la edad de mi padre. Y no lo meto preso porque es la primera vez. Rompí el chequecito. Y bueno, ahí empezó entonces una tarea titánica, ¿no? De lucha contra la corrupción. Aquella que me había dado una bofetada en la cara esa tarde, ¿no? Y bueno, y cuántos cheques más, de cuántas obras. O sea, esto es para... No, o sea, es ya para... te puedes imaginar por qué estaba abandonada la ciudad. Claro. Ya te puedes imaginar por qué no se hacían obras de prevención en los ríos, ¿no? En las bocas de tormenta. Porque aparte, ¿no?, le toca vivir... Porque no había áreas verdes en la ciudad de La Paz, porque no había parques, porque las escuelas estaban cayendo, porque los hospitales eran una tragedia sanitaria. Bueno, ahí te explicabas todo. Y entonces, la tarea que cumplí durante los primeros 3 años fue cambiar la alcaldía. Sabía que para cambiar la ciudad necesitaba una herramienta, y que esa herramienta se llamaba gobierno municipal. Pero que no era tal, que era una herramienta inservible. Y entonces mi mayor esfuerzo, de ahí cierta claridad política que me ayudó, ¿no? Primero cambias la alcaldía, luego cambias la ciudad. Claro. Ahora, eso también puede tener un costo político, porque muchos vecinos, mucha gente en la ciudad de La Paz podía decir, no está haciendo nada. Recordemos que no. La campaña política típica era asfaltarnos el Prado. Así es. ¿No? Tres veces, claro, ¿no? Antes hasta de que el asfalto esté al nivel de la acera. Esto es real, a la gente es. Que así recuerden es. Eso, ¿no? Sí. ¿Sabes qué pasó con eso? Era consciente de ese riesgo. Entonces lo que hice fue llamar a la gente. Ir donde la gente, llamar a la gente y explicarles exactamente lo que había en la alcaldía. Y aquí la alcaldesa ganaba $30,000. O 30,000 bolivianos, ganaba $5,000. Esta era la estructura del gasto corriente. Esta es la estructura de la deuda. Estos son nuestros ingresos. Esto es lo que vamos a hacer. Denme tiempo. Soy Juan Sin Miedo, no soy Mandrake el Mago. Claro. Este fue un eslogan que se difundió mucho. No soy Mandrake el Mago. Soy Juan Sin Miedo, no soy Mandrake el Mago. Esta es la realidad. No, esto es lo que tenemos. Esto es lo que hay que transformar. La gente entendió. Juan de Granado con nosotros. Increíble. Doctor, muchísimas gracias. Espero que se haya sentido cómodo. Hemos tratado de hablar de muchas cosas, tantas anécdotas. Espero que en algún momento podamos hablarlas y estoy seguro que tiene todo, porque desde los trillizos, desde haber reconstruido la Camacho, que parecía que eso era algo que nadie lo podía hacer, por amor de Dios lo que pasó. No, San Francisco, muchas cosas que ha cambiado La Paz y que la volvió verde. A la ciudad de La Paz también en su momento, ¿no? Alguno por hacerse al chistoso le dio un gran apodo, ¿no? El alcalde jardinero. ¿Qué mejor para La Paz? Cuando La Paz no tenía ni paja para poder distraerse. Realmente ha hecho cambios extraordinarios y una vida política increíble. Para mí es un honor haberlo podido entrevistar. Muchas gracias. Bueno, ha sido una entrevista demasiado larga. Yo le pediría a la gente que nos va a ver el sábado. Sí, sí, sí. El sábado nos va a ver un poco resumido, pero en redes nos van a ver completo. Y eso es lo hermoso de las redes. Que tenga un poco de paciencia, porque... No. Que aguante un poquito este relato al que me has invitado y que yo he accedido con mucho gusto. Porque es parte de esta inquietud que tengo, ¿no? Transmitir lo que he vivido de la manera... simple y sencilla como la que te he transmitido, porque la vida de la gente es eso, la vida de la gente es algo que transcurre y que puede transcurrir mejor alimentado por otras vidas, ¿no? Por otras experiencias. Creo que los jóvenes, los que están ya asumiendo el liderazgo y la conducción, son los que deberían armarse de mayor paciencia para escucharnos siempre en esta entrevista. El doctor Juan de Granado, señores. Muchísimas gracias. Pausa cortita. Doctor, muchas gracias.
¿Se te va la voz y no puedes hablar? ¡Agidol! ¡Agidol te devuelve la voz! ¡Agidol! ¡Te desinflama con rico sabor! ¡Agidol! ¡Analgésico que quita el dolor! ¡Alivia tu garganta! Angidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Dolor de garganta? Tranquilo, yo tengo la solución perfecta y se llama Angidol, la pastilla desinflamante que combate los virus, las bacterias y los hongos que causan irritaciones e infecciones de boca y garganta. Angidol, alivio inmediato para tu garganta, y es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Señores, estamos en el after de la entrevista y tengo el honor de tener presente al doctor Juan del Granado. Un fuerte aplauso para él, por favor. Mi querido doctor, le voy a hacer preguntas súper, bueno, no quiero decir que súper personales, pero que usted me va a poder responder yendo un poco a su pasado y tratando de indagar un poquito más de lo que ya han abordado en la entrevista. ¿Le parece? Bueno. Van a ser 3 minutitos, por favor, que comenzamos con el cronómetro. Ahí estamos, empezamos. De su pasado, ¿cuál es la persona que usted más añora? Tal vez mi abuela. Nos comentaba en la entrevista que había tenido una charla muy profunda con ella, ¿no? Mi abuela Filomena, la Filito. Fue una persona muy, muy vinculada a mi infancia, muy vinculada a mi juventud. Posiblemente porque ella perdió a su hijo de 14 años, ¿no? Y cuando yo fui creciendo, seguramente fue identificándome con aquel hijo perdido. Y entonces esta es una relación muy, muy estrecha. Una relación muy linda, sí. Qué lindo. La última vez que renegó por una situación o alguien, ¿cuándo fue? Difícil recordarlo. No reniego normalmente. ¿No? Ah, realmente es una persona de muy buen humor el doctor. ¿Alguna cita filosófica o dicho popular que usa de forma recurrente? Estos días he estado haciendo referencia a un adagio que dice, estos días por lo que está viviendo el país, ¿no? Uh-huh. El momento que dejas de escuchar a tus amigos es el momento que empiezas a pensar como tus enemigos. Oh, a tomar nota. Muy buena, muy buena. ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? Bueno, son muchos en distintos momentos, ¿no? Pero tal vez el mejor es aquel que me ha llevado siempre a valorar y apreciar a cada uno de los hijos como son cada uno de ellos. Y al lado contrario, el mejor consejo que usted ha dado a alguien. Siempre he hablado con gente amiga, gente que valoro mucho, de la importancia que tiene la lealtad. Es valor importantísimo. La lealtad creo que es uno de los valores esenciales de la vida. Un error que jamás volvería a cometer. Es difícil decírtelo. Es difícil. He cometido muchísimos errores, pero tú sabes que el animal que tropieza 2 veces con la misma piedra se llama ser humano. Totalmente, ¿no? Cierto. Me encanta. ¿Algo que teme de usted y que le da miedo encontrar en alguien más? Tal vez la indiferencia, ¿no? ¿La indiferencia? ¿Por qué? La indiferencia es un sentimiento negativo. Es un sentimiento que te aleja de la gente.
un libro que recomendaría leer. Uy, varios libros. Pero un libro que me ha gustado muchísimo es El Perfume. ¿De quién es? Es de... ¿O de qué trata, tal vez, para...? No, El Perfume es una novela. Es una novela. Es de un autor alemán. Ahorita te voy a decir. Suswitz. El Perfume, sí. Es una novela muy linda. Ahí para que lo vayamos buscando también. Y obviamente para que la gente también lo pueda disfrutar. Y si lo llevó a viajar a ustedes así por la imaginación, es probable que también al resto de la gente. Mi querido doctor, hemos acabado los 3 minutos. Muchísimas gracias. Realmente en pocas palabras la gente puede ver la inmensidad de persona que es usted. Yo lo digo, lo he visto acá. Realmente es una persona a la cual nosotros admiramos y esperemos tener pronto nuevamente acá en el set. Seguro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Que les vaya muy bien. Nos vemos luego. ¿Están listos para los Smartes? ¡Exactamente! Los Smartes. Los días especiales para todos los clientes Viva. Porque cada martes tú tendrás a tu disposición 4 bolsas especiales que te durarán toda una semana y las puedes adquirir a solo 99 centavos. ¿Lo escuchaste bien? 99 centavos. Todos los martes recuerda ingresar a Viva App o marcar asterisco 511 numeral para adquirirlas. Recuerda, con Viva descubre más beneficios. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol. Te desinflama con rico sabor. Agidol. Analgésico que quita el dolor. Alivia tu garganta. Agidol. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre, Dorados, porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble, nosotros ponemos la calidad, tú la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tus Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. ¡Viva! ¡Explora más beneficios! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Y el sabor de la noche lo coloca El Viejo Roble con licores marca país. El licor de coca, el licor de quinoa y el licor de maca, súper deliciosos. Y esta noche no puede faltar el sabor del Viejo Roble, porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad.
llegamos a Realidad Perdida, la tercera parte de Octubre Negro de 2003. En la primera parte tocamos todo lo que pasó en Guarizata, en Sorata y el conflicto en sí que habría detonado todo. Uh-huh. En la segunda parte hablamos de cómo se habría organizado esta respuesta, ¿no? Y cómo habría comenzado el paro, obviamente, a la cabeza de Felipe Quispe y otros dirigentes. Hoy, en esta tercera parte, ¿cómo comenzamos? Comenzamos justamente con una ciudad del Alto que empezó a declarar que estaba totalmente, pues, bloqueada, ¿no? Es decir, no circulaba ni una sola bicicleta. Las distintas calles, la avenida 6 de Marzo, por ejemplo, tenía vidrio molido, ¿no? Y todo estaba cubierto para que justamente los militares no ingresaran. ¿Qué es lo que pasa y lo que pasó días previos, digamos del 1 al 8 de octubre, justamente? Fueron distintas posibilidades de solucionar esto. En los periódicos de aquella época se puede ver, ¿no?, cómo muchas instituciones trataron de poner mesas de diálogo, pero debido a las respuestas tardías del gobierno, ¿no?, de posibles soluciones, pues todo se fue entorpeciendo. Más allá también, Felipe Quispe tenía, pues, cosas que él quería cumplir. Como ya se habían realizado intervenciones a los bloqueos, él ponía tres condiciones para empezar una mesa de diálogo. Primero, que el diálogo con todos los ministros y con Gonzalo Sánchez de Lozada se lo realice en Guarizata, lugar donde, pues, todo había estallado días antes, ¿no? Que se liberen a todos los presos, ¿no? Y que los militares se vayan a los cuarteles y que ya no estén en los caminos, ¿no? Entonces, entre ese diálogo que sí, que no, al final nunca se llegó a establecer una mesa de diálogo. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el libro en el cual estamos basando este relato, que es La Última Tarde del Adiós, comentan justamente que las personas que estaban en una huelga de hambre en Radio San Gabriel ya estaban, pues, prácticamente un mes, porque la huelga de hambre empezó a inicios de septiembre, ¿no? Entonces, acá parece que hubo una fricción entre las personas que estaban en la huelga de hambre y Felipe Quispe. Ellos ya estaban cansados, o sea, es un mes, ¿no? Le dijeron, oye, ¿qué pasa? Es un mes, no estamos llegando a nada. Y llegó el rumor de que el Malku habría aceptado un diálogo con el gobierno en Radio San Gabriel. Y de paso, ¿qué? De paso, vos también estás dando un paso al costado, ¿no? Dicen que hubo una pequeña fricción ahí. La verdad es que nunca lo sacaron públicamente, pero después de esto, el Malku se fue a distintas provincias a seguir llamando a más personas que respaldaran este bloqueo. Es por eso que a partir de ahora, según el libro, todo lo que pasó en la Ciudad del Alto, toda la logística organizativa, ¿no?, está a cargo de la FEJUVE. Y Felipe Quispe lo que hacía, una vez que volvió de las provincias, es mandar a distintos personeros a que sigan caldeando los ánimos, ¿no? Entonces empezamos con la Ciudad del Alto así totalmente bloqueada, ¿no? Pero no por esto no había movimiento, las represiones seguían pasando. Nos trasladamos hasta el 11 de octubre, o sea, son días realmente fatales, días feos, ¿no? Porque existían ya muertos y empezaban a existir más. En cada choque que había, habían bajas de personas civiles, habían bajas también de los militares, de los policías y cantidad de heridos. Tanto así que el sistema de salud en aquel momento del Departamento de La Paz y de la Ciudad del Alto estaba ya colapsado, ¿no? Por los heridos. Por los heridos que les llegaban. Es más, más adelante te voy a contar la historia del Centro ProSalud de Sencata, que justamente el 12 de octubre, el día del convoy de la muerte, llegó a tener en el centro 16 muertos, wow, que tuvieron que esperar para la autopsia 3 días, ¿no? Porque las personas que tenían que realizar las autopsias tenían que subir desde la Ciudad de La Paz. Claro. Y nadie quería subir por el ambiente de guerra, ¿no? Totalmente. ¿Ve? Toda la logística del convoy de la muerte que se ejecutó el 12 de octubre, se lo había realizado 24 horas antes. 24 horas antes, el ministro Sánchez Berzaín se había reunido con la SOSUR y con el Ministerio de Hidrocarburos justamente para plantearles toda la logística. La Paz se había parado porque ya no había gasolina. Ya no había. ¿Y cuál era el motivo por el cual querían sí o sí llevar combustible a la Ciudad de La Paz?
Carlos Sánchez Berzaín tenía en su cabeza la idea de que una vez que el combustible llegara acá, pues la gente iba a ir a cargarlo y las cosas se iban a normalizar, y en esa normalización de actividades los focos de bloqueo pues se iban a apagar, ¿no? Cosa que no sucedió. La verdad es que no recuerdo la cantidad de litros, si no me equivoco, fueron 220 mil litros los que se transportaron, insuficientes porque eso iba a durar solamente 6 horas. Claro. No, o sea, pero la idea era esa. 24 horas antes, Sánchez Berzaín se reúne con la ASOSUR, ¿no?, que es la Asociación de Surtidores de La Paz, y con el Ministerio de Hidrocarburos, y les empieza a contar toda la logística que iba a suceder. Por más que dijeron que esto era muy loco, que no se debería hacer, que era muy arriesgado, porque imagínate si alguna de las personas armadas o alguna bala perdida, pues pasaba algo con la cisterna, claro, y obviamente era catastrófico. Catastrófico. Pero aún así la decisión ya estaba tomada, o sea, el zorro sí o sí lo quería hacer. Al día siguiente pudieron ver también en la Ciudad del Alto el famoso helicóptero Lama, donde él se transportaba, ir hasta Sencata e ingresar, y él ahí en Sencata negoció con los conductores de las cisternas, que de igual manera no quisieron hacerlo, pero lo hicieron, ¿no? Pasa justamente este día, que era domingo. ¿Por qué domingo? Porque ellos querían tomar de sorpresa nuevamente a las personas que se estaban manifestando. Aún así, el bloqueo nunca paraba. Siempre habían personas vigilando los puntos de bloqueo. Pero un día antes ya había pasado una masacre, ¿no? Un día antes ya habían habido muertos, ya habían habido heridos justamente mineros que fueron presa de militares y policías a la altura de Ventilla. Claro, vinieron de todo lado, ¿no? Vinieron, claro, de Oruro, o sea, y vinieron de... Exacto, sí, vinieron sí, de Oruro, vinieron de La Paz, y en un enfrentamiento de 3 horas entre dinamitazos, entre balas, ¿ya? No había cómo, o sea... Por más que los militares estaban bien armados, los mineros le estaban dando una batalla atroz. O sea, 3 horas de combate. A la hora llegó el helicóptero Lama y empezaron pues a meter bala, ¿no? Hubieron muchas personas que fallecieron, entre ellas el señor Luis Atahuichi, que existen 2 versiones, ¿no? Yo no pude dar con la oficial, di con las dos. Una, dicen que una granada le habría reventado a la altura del pecho y lo habría explotado, ¿no? Otros dicen que al momento en el que él quería lanzar una dinamita, pues no la habría manipulado de la forma correcta y habría explotado muy cerca de él. Sea como sea, el señor falleció junto a otra persona más. A partir de esa noche también los asaltos militares en la Ciudad del Alto, en zonas como Rosas Pampa, en zonas como Ventilla, en zonas como Río Seco, mismo Sencata, empezaron a ser pues de sorpresa. Empezaron los militares con la intimidación, ¿no? Eso de asaltar por sorpresa. Ellos ya habían visto cuáles eran las casas de los dirigentes de cada zona. Es así que los militares iban a las casas de estos dirigentes y empezaban a meterles miedo. Algunos los secuestraban, los golpeaban, y eso estaba a cargo de los militares. Los policías, según lo que comenta este libro, entraban a casas al azar, ¿no? O sea, empezaban a molestar a las personas, y muchos sacaban a los hombres, ¿no?, y los pegaban y empezaban a practicar posibles fusilamientos. Es decir, hacían que se arrodillen, les ponían el arma en la cabeza y les hacían pensar que los iban a matar. Entonces, todo llega de golpe, el 11, el 12, y eso que me estoy quedando muy corta en el relato, pero el 11 y el 12 de octubre fueron días catastróficos, días donde seguramente nadie en la Ciudad del Alto pudo pegar un ojo, o sea, nadie pudo dormir. El 12, con el convoy de la muerte, justamente se tiene la mayor cantidad de fallecidos, ¿no? La zona de Rosas Pampa fue la zona más afectada, y es que los militares, justamente con la experiencia de un día antes, no solamente se apostaron en el trayecto de la cisterna, sino en todas las zonas para mantener a todos controlados. Entonces eran operativos realmente muy, pero muy fuertes. Te estoy hablando de 3 días,
falta todavía lo que llega a pasar desde el 13 hasta el 17, que vendrá pues la próxima semana. Y lo del convoy tal cual, o sea, el momento, digamos, durísimo que tenemos. Claro, que de hecho existe muy poca información del convoy. Existe la información correspondiente de la logística y todo eso, pero en los archivos del juicio de responsabilidades, entiendo, ¿no? Y tampoco se me hace muy bueno hablarte de cada una de las víctimas, entiendo, porque, bueno, es delicado, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué relatamos esto y en este momento y en estas situaciones? Es para entender que la historia de Bolivia nos muestra momentos de sangre muy fuertes, que no tenemos ni siquiera que estar cerca para repetirlo, que eso es lo más importante. Sin duda alguna, hemos recibido algunos mensajes diciéndonos que tal vez no era lo conveniente. La verdad es que creemos que más bien tenemos que tenerlo presente, porque es ese punto al que no debemos llevar nunca más. Nunca, de ambos lados y situaciones, porque así como en el relato tú contabas esta situación de ir a buscar dirigentes, los mismos dirigentes también ya tenían las casas marcadas de los policías, de los policías y militares. O sea, esto era una situación muy caótica que Bolivia no tiene que volver a repetir, y no tenemos que acercarnos ni siquiera a la ventanita de volverlo a vivir. El diálogo siempre será la mejor solución para todos los conflictos, y eso es lo que esperamos también hoy en día para nuestra amada patria. Buenísimo. Cuarta parte con un especial de Realidad Perdida la próxima semana por Bolivia. Exacto. ¿No? Así que estaremos hablando ya de la parte final de la guerra del gas, y estaremos hablando, ya se los adelanto, de los criminales más atroces de la historia reciente. De Bolivia. De Bolivia, claro. Buenísimo, señores. Realidad Perdida. Pausa y volvemos. ¿Se te va la voz y no puedes hablar? Agidol, Agidol te devuelve la voz. Agidol te desinflama con rico sabor. Agidol, analgésico que quita el dolor, alivia tu garganta. Agidol. Agidol es un producto de Droguería Inti. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Este es un mensaje del Ministerio de Salud. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. La Cascada, orgullosamente boliviana. Es martes y tu cuerpo lo sabe. Llegaron los Smartes de Viva para que disfrutes tus bolsas favoritas a solo 99 centavos. Elige los martes las mejores ofertas. Activa tu Smartes marcando asterisco 511 numeral o a través de Viva App. Viva, explora más beneficios. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Están listos para los Smartes? ¡Exactamente! Los Smartes, los días especiales para todos los clientes Viva, porque cada martes tú tendrás a tu disposición 4 bolsas especiales que te durarán toda una semana y las puedes adquirir a solo 99 centavos. ¿Lo escuchaste bien? 99 centavos. Todos los martes recuerda ingresar a Viva App o marcar asterisco 511 numeral para adquirirlas. Recuerda, con Viva descubre más beneficios. No hay tiempo para más. ¡No! ¡Qué programón! La próxima semana, especial de Realidad Perdida, especial Bolivia. Claro que sí, porque mucha gente se ha quedado alucinando con la Realidad Perdida para la Paz. Sí. Así que Bolivia también tiene que tener su realidad perdida, ¿no? Sin duda alguna, así que no te pierdas el próximo programa, porque cerramos agosto de esta manera, ¿no? Así que va a estar buenísimo. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Facebook como Cuide Show, en YouTube como Bolivia Joven, en Instagram. En Instagram como @cude_show. Exacto. Y en TikTok desde la próxima semana como Cude Show. Eso, buenísimo. Solo muchas lo hemos tarreado en YouTube. ¿En YouTube? Claro, por ser Bolivia Joven. Ah, si no, en todo lado sería Cude
pero es que el YouTube lo teníamos bien. Sí, sí, no está bien igual Bolivia joven. Es arriba. La productora. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias por seguirnos siempre. Un abrazo. Buenas vibras. Bienvenidos a las QD Críticas. El QD Show es el programa menos plástico de la televisión por los errores. En esta ocasión nos dimos cuenta que Silvia tenía voces en su cabeza que no le permitían concentrarse en las menciones. ¿Dijiste algo? Ay, perdón, pensé que estabas hablando y yo dije, ay, ya me equivoqué. Te juro que he escuchado como si me estuvieras diciendo blablabla, ya. Al momento de grabar las presentaciones, los pasitos cumbieros de Freddy no se hicieron esperar. Descubrimos las aptitudes en el canto de Silvia. Tantas idas y venidas. ¿Está bien? Tanto buenísimo. Pasar por aquí. Se han de acabar los zapatos y no sé. Fuera del aire, Silvia y Alan estaban con las energías por los suelos. Pero en el aire... el tiempo queda muy corto para un cierre más largo. Es por ello que lo resumimos en un gracias, chao. Pss. Y gracias, chao. Gracias, chao. Ya. Porque mientras resten algunos segundos para bailar Salai, todos somos felices. So. Yes. Ya. Y una batalla por estar al centro de la pantalla chica. ¡Aquí estoy, Gary! ¡Aquí estoy! Tú anda un poquito más allá. Tú anda más, un poquito más. Un poco más. Ahí, listo. ¡Pocha! ¡Qué joder! Ya, dale. ¡Mira, Gary! ¡Ahí estoy yo de nuevo! Ponte, bien. Un poco más. Y de yapa, un poco de rock and roll. Y esas fueron las QD Críticas. Puedes encontrar más material interesante en el Facebook QD Show y en el canal de YouTube Bolivia Joven. Buenas vibras, nos vamos a ensayar esos pasitos.